Es un informe muy extenso y la verdad que creo que en muchos sentidos muy vago e intrascendente, ¿no? Mucho de cosas operativas, una rendición de cuenta de todo lo que viene haciendo el Ministerio en estos 4 meses, porque el informe es cuatrimestral, pero por ahí los datos más relevantes es lo que no podemos ver en el informe, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se está avanzando en materia de seguridad o cuáles son los resultados concretos? Hoy hemos visto un informe, reitero, muy pesado, muy difícil de seguir sobre números, sobre obras que se están haciendo, capacitaciones que se están dando, pero creo que falta lo concreto. Yo creo que falta un informe mucho más específico, que debería ser mucho más corto y mucho más concreto. ¿Cuál es la situación en que estamos viendo los tucumanos y cuáles son los avances concretos de las medidas nuevas que se han tomado? Y de eso no se ha escuchado mucho. También han pedido que se retorne a la aplicación Transporte Seguro. Sí, creemos que esto es una necesidad. Si reconocemos que estamos en una emergencia en seguridad, tenemos que darle por lo menos al ciudadano la alternativa de poder calcular cómo hacer para llegar a una parada de manera un poco más segura, saber que el colectivo que está por tomar está viniendo y no estar parado ahí justamente a la expensa de la próxima moto que venga, que empezamos a rogar que no sea un moto arrebatador. ¿Se conoce por qué no sigue esta aplicación? La verdad que no, son muchas las cosas que no se hacen desde el gobierno en materia de seguridad. Primero, no reconocer la emergencia, que está, reitero, desde hace 3 años declarada, y por lo tanto no hay explicaciones concretas para no aplicar, reitero, una mera aplicación de un celular que nos va a indicar cómo y cuándo va a llegar nuestro colectivo para poder tratar de subir seguros.